7 más noticias a esta hora. Un grave accidente en carretera del Ecuador dejó 12 muertos. El bus en el que viajaba cayó a un abismo en cercanías de Guayaquil. Entre las víctimas hay 3 colombianos y sus familias desde Neiva piden ayuda para repatriar los cuerpos. Las 3 víctimas residentes en el sur de Neiva eran amigos. Cada uno se dedicaba al comercio informal en la capital del Huila. Después de 15 días de viaje por Ecuador buscando mercancía, llamaron a sus seres queridos avisando que emprenderían el viaje de regreso en la madrugada del martes. Pero 4 horas más tarde ocurrió el fatal accidente. El autobús que recorría la ruta Gualaquiza-Guayaquil se salió de la vía y rodó más de 400 metros por un abismo. 12 personas perdieron la vida. Pedimos que nos colaboren con la repatriación de los cuerpos de los 3 colombianos porque eran amigos, compañeros y pues que estén acá los 3 unidos. Solo a través de las redes sociales las familias de los colombianos se enteraron que entre los muertos estaban sus seres queridos. Yo fui la que me enteré y yo fui muy mala que busqué la noticia y en la noticia decían que pues había un trágico accidente por exceso de velocidad. Los cuerpos de los colombianos permanecen en una morgue en la ciudad de Machala, ubicada en el sur de Ecuador, a 9 horas de Quito.